dice Quesada. Orgullo rameño, orgullo de nuestro municipio. Berenice Quesada Herrera, Miss Nicaragua 2017, nació y creció en El Rama, municipalidad de la región autónoma del Caribe Sur. Berenice vino a Managua hace aproximadamente unos 6 años, en busca de hacer sus sueños realidad, coronar una carrera universitaria y ser Miss Nicaragua, y esto lo logró. Nuestra reina de la belleza nicaragüense tiene muchas cualidades, entre ellas es una persona muy sencilla, afectuosa y alegre. También es notorio que a Berenice desde pequeña le gustaban los concursos de belleza. Antes de su participación en Miss Nicaragua, participó en el concurso de belleza Miss Onenes en el 2012. Estudió administración turística y hotelera y actualmente trabaja para un hotel capitalino. Pero acá te queremos mostrar otros datos curiosos de nuestra embajadora de la belleza. A mis 14 años de edad empecé a trabajar y vendía productos en El Rama, así que ganaba mi dinerito, que era para mí, y obviamente una parte se la daba a mi mamá. Otra cosa, El Rama está rodeado de 3 hermosos ríos, así que a fuerza tuve que aprender a nadar y sé nadar contracorriente en río. De hecho, curiosamente, aprendí a nadar a escondidas de mi mamá, porque mi mamá no nos dejaba, nos cuidaba muchísimo. Y era como que, mami, tenemos que hacer un trabajo, y nos íbamos a la casa de una amiga, que el río quedaba súper cerca. También ahí perdí mi anillo de graduación, que me dio una lástima por desobediente, creo que me pasó eso. Berenice afirma sentirse orgullosa de las mujeres de su familia. En mi familia también tengo tías prácticamente solo mujeres, mujeres muy luchadoras y muy emprendedoras, y me gusta mucho porque siempre están pendientes de todas sus sobrinas y siempre las están consintiendo. Yo creo que ya les había comentado en un Facebook Live, casi pierdo mi mano derecha. Desde pequeña también he sido muy, muy hiperactiva, no estoy quieta, era de las personas que agarraba una bicicleta y me llevaba a mi hermanita donde una tía escondida de mi mamá a jugar con mis primos. Entonces, en una de esas, estaba en tercer grado, me acuerdo, y era el Día de las Madres, no me acuerdo qué año, sinceramente, pero era el Día de las Madres y me dice una vecina, que amiga mía, Berenice, vamos a comprar unos tomates. Entonces me voy a comprar y de repente le digo, pero pasemos por la casa cortando una guava. Yo creo que no muchos la conocen, la guava, pero es una fruta muy rica. Entonces nos fuimos y cuando yo jalé la guava, el patio estaba como con piedras, pero piedras grandes. Entonces cuando yo jalé la guava, me caí y no me fijé que había una antena de aluminio con una punta así. Entonces, al caerme, metí la mano en la antena de aluminio y no me di cuenta. Y yo me puse de pie y mi amiga me dice, ¿qué te pasó? La mano me hacía así. Era horrible. Y salía sangre coagulada de mi mano. Y mi amiga llamó a mi tía, porque mi tía vive al lado de mi casa. Me llevaron donde un doctor, me cosió mal el doctor y la mano se me estaba fregando literalmente. Entonces me tuvieron que llevar de urgencia al hospital y me comenzaron a lavar la herida. Horrible, es un dolor que yo no les puedo explicar lo horrible que se siente. Y le dijeron a mi mamá que tenían que llevarme de urgencia a Managua porque si no iba a perder mi mano. Entonces mi mamá hizo todo lo posible para traerme a Managua y me llevaron y pasé 3 meses enyesada. Entonces tuve una gran lección, yo creo que eso me pasó por necia. Nuestra Miss Nicaragua también ama a los animales, especialmente a los equinos. Desde pequeña me gusta montar, cuando mi mamá tenía su finca, montaba caballo, era de las que me bajaba del caballo hasta que íbamos a comer. Me caí del caballo muchas veces, quedé en un árbol un día porque el caballo iba muy rápido y no lo pude detener, me caí en un alambrado, me caí en lodo. Me ha pasado de todo en la vida y por eso es que soy la mujer que soy ahora, soy muy fuerte y me gusta mucho la Berenice que ha sido hasta el momento. Informó para Voz TV, Jacqueline Celedón.